Taxi Hoy. El taxi es un servicio y este programa intenta hacerlo. No hay otro capitán más valiente que tú. Como mujeres, encontramos la fortaleza de nuestra lucha en el camino que vamos transitando junto a otras muchas mujeres. Mujeres de nuestro espacio sectorial, gremial y otros tantos espacios con quienes nos reconocemos, con quienes vamos tejiendo redes, pero sobre todo vamos dando pasos en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Imaginariamente, vamos a llegar con el taxi a la zona del Congreso para encontrarnos con María Paz Carreira Griot, conocida como Pacha, comunera, de la Comuna 14 de Palermo, feminista, sindicalista, militante territorial y de la cultura. Con Pacha queremos hablar de distintos temas de agenda de especial interés para esta columna de género, mucho más que taxistas, mujeres. Hola, Pacha, buenas tardes. Bienvenida a Taxi Hoy. Hola, Patri, ¿cómo andás? Bien, aquí estamos. Y bueno, contentas de tenerte en el programa. Vamos a, como introduje, a intentar pasar por varios temas, Pacha, aprovechando todo lo que vos podés también ayudarnos a reflexionar. Y además estás en la zona de Congreso porque justamente desde hace un par de días, todas sabemos, comenzó el debate tan esperado por nosotras, porque es ahora, porque es urgente, bueno, ya que comenzó a tratarse en comisiones de diputados este proyecto, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo. Contanos, para empezar, la primera preguntita y el primer comentario tuyo, ¿qué sucede por estas horas ahí en la zona de Congreso? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema, Pacha querida? Bueno, primero, Patri, gracias por pasarme a buscar por acá, en este taxi imaginario. Dale. Donde nos conduce una mujer como vos. Y bueno, la verdad es muy emotivo todo. Yo creo que las mujeres hemos ganado ya un debate con esto. En el 2018 ya se dieron las discusiones y ganamos las calles. Uh-huh. Y eso es lo que se representa hoy también, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en la calle, sobre Rivadavia, frente del Congreso, todos los partidos políticos, sin distinción, todas teñidas de verde, esperando que justamente nuestros diputados, diputadas, senadores y senadores estén a la altura de la circunstancia, ¿no? Escuchen las voces de tantas mujeres que venimos acá a exigir algo que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Con la soberanía de nuestro cuerpo, y que tiene que ver también con cómo queremos maternar. Y por eso es tan importante que esta ley no viene solamente con la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también viene acompañada con la ley de los 1000 días, ¿no? Uh-huh. Porque acá la idea no es que obligar a ninguna mujer que materne cuando no puede o no quiere maternar, ni que esté sola cuando quiera maternar. Uh-huh. La maternidad es colectiva y es una decisión, y por eso también este gobierno está impulsando esta ley, que es tan importante. Así que hoy muy emocionada de poder encontrarme con todas estas mujeres y con todas esas personas, muchas con capacidad de gestar y muchas otras que tienen esa empatía, ¿no? De poder pensar que poder decidir es un derecho que tenemos todos y todas, ¿no? Uh-huh. Nadie quiere promover el aborto, es una búsqueda de disminuirlo justamente, ¿no? Y de cuidarnos también, de cuidar la salud de todas nosotras. Así que me parece que estar en la calle, mostrar esto, que es lo que la amplia mayoría venimos reclamando, que sea ley, que sea urgente, es una expectativa que se nos abre para el próximo jueves, ¿no? Entendemos que ahí en el recinto, en la Cámara Baja, se espera este dictamen, ¿verdad, Pacha? Exactamente, sí, estamos esperando eso. No sabemos si hoy se va a firmar el dictamen, no sé si firmará la semana que viene, pero sí se están terminando las discusiones en las comisiones, porque aparte ya venía muy avanzado el debate. Entonces este año como que hay como toda una parte de algunos consensos que ya venían trabajados en la ley. Y bueno, y esperando que eso, que el jueves que viene empecemos con un apoyo en diputados y que podamos antes de fin de año o los primeros días de enero poder tener también la sanción de senadores y que empiece para la Argentina por lo menos un poquito más de justicia social para aquellas personas que tenemos la capacidad de gestar y que tenemos también la necesidad de poder decidir cuándo, de qué manera y cómo queremos hacerlo. Y por eso insisto en que la maternidad también es un hecho colectivo, ninguna mamá es mamá sola, siempre hay una red acompañando, y eso es lo importante también, que el Estado participe de esa red de contención. Tal cual.
Otro tema, Pacha querida, bueno, te anotaste como una de las 7.000 personas para la audiencia pública en contra de esta ley para cambiar las normas urbanísticas del predio de Costanera Norte. O sea, te anotaste para hablar, para defender el río, para decirle no a otro de los negocios inmobiliarios de la Reta. Contanos, por favor, cómo fue, cuándo fue y, bueno, cuáles fueron tus argumentos de la exposición que diste. Sí, la verdad es que venimos de un año muy muy intenso en ese sentido, porque ya veníamos discutiendo el plan urbano ambiental, que en las ciudades como la ley Marco, es la ley que regula qué se puede construir, cómo se defienden las identidades barriales, y en el medio de esa discusión, que es una discusión de fondo, que es la actualización del plan urbano ambiental, bueno, quieren modificar, rezonificar esta zona de la Rosanera, que es la del predio de Costa Salguero, de Punta Carrasco, para que se puedan construir en algunos lugares torres de hasta 29 metros cuadrados. Y la realidad, o va a variar 29 metros de altura. Y la realidad es que nosotros entendemos que no hace falta construir esas torres en ese lugar, que cuando hablamos de construcción, de vivienda, tenemos que dejar de privilegiar las viviendas suntuosas o lujosas, porque son las viviendas que a las que pueden acceder pocos ciudadanos, ¿no? Hay un déficit habitacional en la ciudad, pero esto no viene a proponer un cambio en eso. Tampoco viene a proponer un cambio ni en las tareas de cuidado de las mujeres, ni viene a proponer un cambio en lo que son las desigualdades estructurales que hay en la ciudad. Por eso nosotros sabemos que es un conflicto que está anclado en el barrio de Palermo, que es donde me toca ser comunera en estos 4 años del 10 de diciembre del año pasado, pero sin embargo sabemos que esto es una muestra más de los dos modelos de ciudad que hay. Uno en el que se venden las tierras públicas y otro que intentamos defender las tierras públicas para que donde se tenga que construir, se construyan y se empiezan a reparar todos los daños que hemos hecho al ambiente en estos años también, porque el impacto ambiental de la construcción sí también lo estamos viendo con tanto cemento de esta ciudad, pero también en algunos lugares como en este, al lado del río, primero que hay un artículo de la Constitución, el artículo 8, que dice que las riberas tienen que ser de libre acceso, o sea que ya no respetarían la Constitución. Pero aparte de eso, entendemos que el acceso al río no solamente tiene que ver con un lugar de esparcimiento y recreación, es la identidad de nuestros argentinos y argentinas. El río nos conecta con nuestros pueblos originarios. Ese horizonte es el mismo que veían nuestros patriotas y nuestros diaguitas, por ejemplo. Entonces, me parece que también empezar a pensar en el río no solamente como un lugar de bueno, voy y me despejo, o bueno, está más fresco en el verano y eso también es bueno, pero también como parte de que somos porteños y porteñas, porque hay un puerto, y en ese puerto es porque hay un río, y ese río es el que nos abraza a todos y a todas. Y la realidad es que cuando se empezó a construir esa ciudad, se le dio en la espalda al río, y nosotros entendemos que el proyecto nacional y el frente de todos en la ciudad, lo que quiere construir, tiene que ver con la reparación también de esos daños que le hemos hecho a nuestra tierra. Entonces, empezar a reparar, y por ejemplo, que en este lugar haya un lugar que contemple espacios verdes absorbentes, que contemple la transitabilidad también de las mujeres. Hay una funcionaria que habló el viernes pasado, una funcionaria del oficialismo, que habló en nombre de las mujeres diciendo que si ahí hacían un parque iba a ser un lugar inseguro. Y ahí nos da cuenta que, bueno, que no todas las mujeres somos feministas, ¿no? Pero que el feminismo muchas veces piensa que es para unas pocas y no es para todos y para todas. La realidad es que el feminismo lo que busca es generar comunidad, es generar inclusión, y es que se respeten los derechos también de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, y eso es lo que contempla también un urbanismo feminista, donde no tenemos por separado bancos donde no nos conectamos unos y otros, sino donde generamos lugares de reunión y de comunidad, porque lo que nos va a salvar a todos, y tenemos este año de pandemia como para demostrarlo, es estar en comunidad y resolverlo entre todos y todas. Entonces también eso es el planteo, no solamente que no lo vendan, que no rezonifiquen y que ese lugar sea un lugar para la gente, sino también que la ciudad empiece a contemplar otras miradas a la hora de generar políticas públicas de inclusión y de reparación.
Impecable, Pacha, la verdad que emociona escucharte y me imagino que con este entusiasmo y esta claridad se anotaron las 7.000 personas. Un hecho sin precedentes, histórico, ¿no? Esto de participar en la audiencia pública y salir con esta concreta palabra a decir este no tan contundente. Da para hablar horas, pero tengo otras preguntas y el tiempo, como antes te dije, es un poquito limitado, así que vamos a la tercera pregunta, pero buenísima toda la descripción. Otro tema es tu experiencia, tu trabajo tan importante en los barrios, en este caso en la comuna 14, la situación que golpea, la difícil situación que se vive, sobre todo en las zonas más vulnerables, en las familias más que padecen más la situación de pobreza de nuestro país, los datos que se dieron a conocer, que duelen, que revelan esta realidad, un dato de últimas horas, 6 de cada 10 niños son pobres en este país arrasado, ¿no? Por los 4 años de macrismo, que nos tocó vivir esta pandemia que estamos atravesando y que todo lo vino a agravar. Vos que estás en los barrios, Pacha querida, ¿cómo está el termómetro? ¿Llega la ayuda a quienes lo necesitan? ¿Cómo lo vas viviendo? Bueno, la realidad es que nosotros cuando empezó esta pandemia tuvimos que reformular. Nosotros siempre tuvimos un espacio de contención para personas en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, pero claramente con los protocolos y los cuidados tuvimos que modificar eso. Antes era un lugar de encuentro y ahora es el lugar de entrega de viandas nomás. Pero es importantísimo, de hecho crecen semana a semana los números de la cantidad de viandas que entregamos y de hecho tuvimos que extender de lunes a lunes, a que todos los días haya un lugar donde la gente pueda pasar a retirar su vianda, porque lo que estábamos viendo es que muchas personas que están en la economía informal se habían quedado sin sus changas, mucha gente freelance, muchos más monotributistas que bueno, que con el IFE pudieron como surfear un poco la pandemia, pero que tampoco alcanzaba muchas veces. Entonces siempre las organizaciones políticas, las organizaciones sociales que tienen un anclaje territorial, como es en nuestro caso del Frente de Todos, lo que tenemos que hacer es también salir a abrazar y a contener. En eso sí, el Gobierno Nacional, hemos hecho convenios con el Ministerio de Desarrollo, con otros ministerios para poder tener mercadería, para poder afrontar estas viandas, pero la realidad es que el Gobierno de la Ciudad, yo por lo menos desde marzo, estoy pidiendo para muchas familias del barrio que haya un refuerzo alimentario y nunca me escucharon. Lo máximo que hemos podido hacer es poder, en algunas escuelas donde hay muchas familias en vulnerabilidad, poder hacer un refuerzo en los bolsones que se entregaban, porque en vez de como los chicos no iban a la escuela, les daban una bolsón de mercadería cada 15 días. Y había algunos lugares donde había muchas madres adolescentes, muchas familias, que el chico que se retiraba únicamente el alimento del pibe y que se necesitaban también alimentos para acompañar a esa familia que no estaba teniendo un ingreso. Así que esa discusión la estuvimos dando con algunos compañeros legisladores y legisladoras y en algunos casos pudimos como torcer un poco la voluntad y que no, y que eso, bueno, finalmente se efectivice, pero la verdad es que en términos de contención, en la zona norte de la ciudad, la verdad es que cerraron todos los comedores que eran financiados por el Gobierno de la Ciudad y los que contuvimos todos estos meses el hambre y también la desesperación de muchos habitantes. Hicimos las organizaciones del Frente de Todos y algunas otras organizaciones de otros partidos, ¿no? Pero nos dejaron bastante solos en ese sentido. Así que un poco mi tarea como comunera también es visibilizar eso, pero no dejar de exigir que se cumpla, porque un poco también, si no parece que en Palermo, como bueno, ahora hay algunas habilitaciones para bares y se empieza a ver como de vuelta esa vida nocturna que caracteriza a Palermo, pero hay un Palermo trabajador, hay un Palermo con mucho amor, pero con muchas carencias también, que no lo estamos viendo y que no sale en ningún lado. Entonces nuestro rol como comuneros también es que se escuchen esas voces y representar a esas personas, porque si no solamente estamos pensando en, hay mucho discurso con el tema de la seguridad y hay mucha estigmatización de las personas en situación de calle, entonces eso hace que luego se vulneren los derechos de las personas en situación de calle, muchas veces sacándolos de las esquinas, lo que no se pueda caracterizar a ese sujeto emergente que son las personas en situación de vulnerabilidad, que son esas personas que quizás tuvieron un trabajo semiestable hasta antes de la pandemia, pero que todavía no pueden reincorporarse al trabajo, entonces que todavía necesitan una mano,
y bueno, para eso estamos nosotros, para visibilizarlo y por supuesto para todo lo que se pueda gestionar. Lamentablemente a la Reta y al Ejecutivo no le gusta mucho que las comunas gestionen, entonces no tenemos presupuesto propio ni nada, así que hacemos magia. Pero bueno, la magia que hacemos, intentamos que llegue a los que lo necesiten. Decías también que este Palermo, que como toda la ciudad, ¿no?, va abriendo sus puertas, no solamente en los bares, los comercios, en un contexto de pandemia que no termina, porque todavía estamos padeciendo este virus que vino a dañarnos y que ha afectado y que se ha llevado la vida de tantos y de tantas. ¿Cómo se vive en los barrios por estas horas el tema del COVID-19, por favor? Bueno, la realidad es que uno ve bastante descuido. Hay mucho más o menor proporción de uso del barbijo. Hay un relajamiento, lamentablemente. Y yo la verdad es que lo que intentamos nosotros como organización y como compañeros militantes, nosotros no nos relajamos, nosotros seguimos teniendo nuestras burbujas de compañeros que no se mezclan y seguimos como en esa sintonía de cuidarnos nosotros, seguimos yendo a hacerle las compras a los adultos mayores para que no se tengan que exponer, porque entendemos que también de esa manera colaboramos con el sistema de salud en general para no colapsarlo, porque siempre el gran problema, además de contagiarse, que es un marrón, es que colapse el sistema de salud. Y la realidad es que en Palermo, en todo el tiempo se sostuvo la cantidad de contagiados, no es que descendió. La mayoría de las personas que viven en Palermo son personas que tienen recursos intelectuales y económicos como para cuidarse, tienen un montón, tienen obra social o prepaga. Pero sin embargo hay como una especie de relajamiento general que uno ve por la calle, que la gente va sin barbijo, que comparten la cerveza, y es un poco peligroso y aparte medio injusto también, ¿no? Porque quizás mientras algunos todavía no pueden tener trabajo, uno está relajado en el lugar porque sabe que si se enferma también tiene un montón de recursos para poder acompañar esa enfermedad, y hay un montón de otra gente que no. Entonces, un poco lo que intentamos nosotros es seguir concientizando, no generar ningún tipo de actividad que genere aglomeramientos ni nada, mantenernos a distancia, siempre repartir barbijos, alcohol en gel. Digo, somos muy cuidadosos porque entendemos también que cuanto más vulnerable estás, o peor alimentación tenés, también es un factor de posibilidad de que te contagies de esto o de cualquier cosa. También empezamos con la campaña del dengue, porque también es importante, digo, prevenirlo y que la gente no se contagie de dengue, que muchas veces es muy fuerte, hay distintas cepas. Bueno, ya sabemos que lo más importante es el descacharreo, pero la realidad es que hay mucha gente que tiene dengue que la pasa muy mal también. Entonces, bueno, nuestra tarea también en los barrios es de prevención y de promotores de salud, ¿no? De poder explicarle a la gente que todavía no pasó la pandemia, que podemos llegar a tener un rebrote, que tenemos la esperanza de la vacuna, por supuesto, y que estábamos todos esperando cualquier vacuna, pero que llegue ya, pero que mientras tanto no hay que aflojar porque nuestro sistema de salud sigue deteriorado. Por suerte se pudo poner en pie en esta pandemia, pero que todavía faltan cosas, y que parte de que no colapse tiene que ver con que todos seamos más responsables y que tengamos esta ciudadanía activa, la misma ciudadanía que da cuenta después de la audiencia pública. Bueno, esta la responsabilidad ciudadana, ¿no? Tiene que ver con esto, con involucrarse en los conflictos, pero también con cuidarse cuando hay una pandemia mundial que nos toca a todos y a todas, ¿no? Tal cual. Riquísima y variada la entrevista, Pacha. No tenemos más tiempo, lamentablemente, pero esto es el inicio de charlas que seguramente continuaremos. Así que muy agradecidas por este paso por Taxi Hoy. Por favor, les agradezco a ustedes y a las mujeres taxistas. Les digo que, por favor, que militen dentro del sindicato y de todos los sindicatos. Es importantísimo la posibilidad de que las mujeres hablen, tomen lugares de conducción y estar en la radio también es un montón, que puedan tener voz, que puedan llevar a reflexionar a los compañeros y a las compañeras. Es importantísimo que las mujeres estemos dando las discusiones y que ganemos más espacios, porque nuestra palabra vale y hace mucho que estamos esperando esto, y ya tenemos un montón de compañeras que estamos acá para bancar al resto de las compañeras, para que sigamos creciendo como colectivo y para que tengamos una Argentina más igualitaria.
así que les agradezco un montón, les mando un abrazo enorme y a disposición para cuando me necesiten. Igualmente, un abrazo muy pero muy grande y bueno, seguimos juntas ahí transitando la vida, fuerza con todo el trabajo que realizan en los barrios. Muchas gracias. Te hablamos en el taxi y ahora también te hablamos por acá. Taxi Hoy, el programa de radio de taxistas para todos.